Bajo el lema Enfermería, una voz para liderar, una voz para gestionar. Así se celebraba en Alicante el pasado 26 de octubre, el Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana. Un acto que de nuevo puso en valor la labor que realizan todos los profesionales de enfermería. Todo esto y muchas más noticias es lo que os traemos para este mes de noviembre. Bienvenidos a los informativos de Zecova Televisión. 750.000 dosis son las vacunas que la Consellería de Sanidad ha distribuido para esta campaña de vacunación contra la gripe en los centros de salud de la Comunidad Valenciana. El Hospital Universitario de la Plana de Villarreal ha celebrado una jornada sobre no hacer en atención primaria, destinada a las prácticas diarias realizadas por el personal sanitario. Alicante celebró la carrera de las ciudades contra el cáncer de páncreas, con más de 2.600 participantes. Una carrera para recaudar fondos que contribuyan en la investigación de esta enfermedad. Bajo el lema Enfermería, una voz para liderar, una voz para gestionar. Así es como se celebró en Alicante el Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana. Un acto que de nuevo puso en valor la labor que realizan las enfermeras de esta comunidad. El Colegio de Enfermería celebró el pasado 26 de octubre el Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana, con una gala en Alicante que contó con representación del Zecova de las tres provincias y en el que se entregaron la 16 edición del Premio Zecova. Quería también reconocer el trabajo y la labor que se hace por parte de la enfermería en los cuidados, unos cuidados que tienen el principal objetivo de esta sanidad. Bajo el lema Enfermería, una voz para liderar, una voz para gestionar, el acto tuvo un carácter reivindicativo, ya que pretendió poner sobre la mesa la importante labor de cuidado y gestión que realizan las enfermeras. Se ha pedido pues una mayor participación de las enfermeras en la labor gestora. En la alta gestión. Queremos que, por ejemplo, en la Consellería de Sanidad, pues que hubiera un cargo ocupado por una enfermera, y queremos también que las enfermeras sean las líderes de los cuidados profesionales. El 16 Premio Zecova de Investigación Enfermera fue para el trabajo titulado Desarrollo de las habilidades en enfermería quirúrgica, nuevos roles, nuevas competencias. El premio Medios de Comunicación se lo llevó el periódico Salud y Forza. Ismael Cifre se llevó el de Labor Sociosanitaria y Gema Martos recibió el reconocimiento de Labor Humanitaria. También se entregó un premio compartido por la labor profesional a María Pastor, José Antonio Berenguer, Josefa Inés Santa María, Amparo Cuenca Navarro y Raquel Gómez. El reconocimiento al talento joven fue entregado a Jorge López. Una voz para liderar, enfermería, una voz para liderar, pues hoy los premios que se daban casualmente también coincidía con enfermeras y enfermeros que han sido gestores en sus áreas de trabajo, pero con una importancia y una trascendencia tremenda. La gala también rindió homenaje a los compañeros con 25 y 50 años de colegiación y a quienes se jubilaron en 2015. El pasado 22 de noviembre se presentaba la Academia de Enfermería de la Comunidad Valenciana, una institución que pretende dar apoyo a la investigación, estudio, promoción y difusión de la profesión en esta comunidad. Durante este acto se nombró a Maripaz Montpart como académica de honor por toda su trayectoria. Una alegría enorme porque me supone encontrarme con amigos, sentir el reconocimiento de los colegas de la profesión. Ser la primera académica de honor de nuestra academia. Es un referente de la profesión a nivel nacional e internacional. Ha sido una luchadora desde hace ya muchísimo tiempo, y creo que para la academia es un valor importante incorporarla como académico de honor. Además, se hizo entrega de los diplomas y medallas a los miembros de la primera junta directiva de esta institución. Creo que es un día muy importante hoy para la Comunidad Valenciana. Acaba de presentarse la Academia Valenciana de Enfermería. Ha sido un arduo trabajo hasta llegar hasta aquí, hasta este punto.
Fue el pasado 28 de junio cuando se publicaba en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana el decreto de creación de la Academia de Enfermería de la Comunitat Valenciana. Se trata ya de la tercera Academia de Enfermería a nivel nacional, después de la creación de esta institución en Vizcaya en 2007 y en Galicia en 2013. A finales de octubre se iniciaba la campaña de vacunación contra la gripe para este 2018-2019. Para esta campaña, desde la Consellería de Sanidad, se ha distribuido un total de 750.000 dosis para todos los centros de salud de la Comunidad Valenciana. Ana González es la coordinadora de enfermería del Centro de Salud de Campanar, en Valencia, y como cada año se vacuna contra la gripe para evitar el contagio entre sus pacientes. Llevo ya pues casi 10 o 15 años vacunándome de la gripe. Es disminuir el riesgo de hospitalización en todos aquellos pacientes con patologías crónicas. Al igual que también su paciente Consuelo. Desde que dijeron que nos iba bien, pues ya desde que empezó a ser mayor, sí, y me va fenomenal. Para esta campaña de vacunación contra la gripe, desde la Consellería de Sanidad, se ha distribuido un total de 750.000 dosis de vacunas para distribuir en los centros de salud de la Comunidad Valenciana. En concreto, en el Centro de Salud de Campanar se cuenta con 4.000 dosis de vacunas. ¿Pero a quién se le recomienda esta vacuna? A todos los pacientes que padecen enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, EPOC, insuficiencias cardíacas, los trasplantados, los inmunodeprimidos, las embarazadas en cualquier trimestre de gestación. Es por ello que el papel de la enfermera es fundamental. Además de administrar, gestionar y llevar el mantenimiento de las vacunas, intentamos realizar una labor divulgativa, intentando solucionar todos los problemas, las preocupaciones o todas aquellas inquietudes que nos pueden presentar los pacientes ante esta vacuna. Una campaña que empezó a finales de octubre y que estará aproximadamente hasta el 31 de enero de 2019. El Grupo de Trabajo en Vacunaciones del CECOVA celebró este mes la jornada Las Vacunas a Cualquier Edad, una sesión que se realizó simultáneamente en los colegios de enfermería de Alicante, Valencia y Castellón. El Grupo de Trabajo en Vacunaciones del CECOVA ha organizado la jornada Las Vacunas a Cualquier Edad, una sesión en la que simultáneamente se celebró en los colegios de enfermería de Alicante, Valencia y Castellón. Sabe que en salud pública, y siempre lo hemos estudiado así, hay como tres niveles, ¿no? Hay un nivel que es la información, otro nivel es la educación sanitaria, la formación, que es lo que se hace aquí, y luego el comportamiento real. Por eso nosotros hemos insistido que es muy importante tener unas jornadas de estas características donde se forme al profesional y que luego sea él el que con su vida, con su ejemplo, con su actitud, pueda difundir la cultura vacunal. En la sesión de Valencia se trataron temas como la vacuna antigripal, a cargo del catedrático de microbiología José María Eiros. Ha habido ocasiones en que las temporadas de gripe y sobre todo también los virus pandémicos han afectado a segmentos centrales de la vida, personas adultas. Pero luego también cabe señalar que complica o ocasiona complicaciones en personas que son mayores por la edad o que tienen algunas enfermedades de base. Al igual que también la enfermedad meningocócica y su vacunación, que impartió la pediatra e investigadora María Garcés. Es una enfermedad con un elevado potencial de mortalidad y de dejar muchas secuelas y a la que realmente yo creo que no solamente los padres, sino los pediatras en general le tenemos mucho miedo. Fue en Alicante donde se habló de la vacunación en los adultos y en Castellón se analizó la vacunación frente al dolor. Que sin duda alguna, enfermería tiene un papel más que fundamental en lo que es el manejo de las vacunas, con lo cual yo creo que es fundamental también seguir haciendo jornadas de este tipo. La carrera de las ciudades contra el cáncer de páncreas se celebró en Alicante el pasado 11 de noviembre, una marcha que contó con aproximadamente 2.600 participantes. Además, todo ello es para recaudar fondos que contribuyan en la investigación de esta enfermedad. La carrera de las ciudades contra el cáncer de páncreas se celebró el domingo 11 de noviembre en Alicante.
donde se dieron cita más de 2.600 personas para participar en esta prueba solidaria que pretende informar sobre esta enfermedad y buscar financiación para combatirla. Me gusta mucho, es una carrera benéfica por el cáncer de páncreas y bueno, me dijo mi entrenador que la corriese por una buena causa y estoy muy contento de haber corrido. El recorrido me ha gustado bastante y genial. Bueno, era la primera vez que corro en Alicante. Yo sabía que tenía cuestas, pero no me las esperaba tan fuertes porque son muy largas. Entonces he empezado con muchas ganas y enseguida he tenido que parar, aflojar y repartir durante la carrera, pero muy bien. Súper animada porque tienes corredores, andarines, entonces te ves, por ejemplo, yo en mi caso, en mi familia son cuatro generaciones las que participan, desde mi padre con 80 años a mi sobrino con un añito, los perros también, que yo creo que es de las pocas carreras que hay que puedas correr con tu mascota. El cáncer de páncreas es uno de los más delicados debido a su difícil detección y tratamiento. Solo la cirugía es curativa y la quimioterapia no llega a solucionarlo por completo. El pronóstico a 5 años es de tan solo un 4 o 6% y la mejor manera de mejorar esta cifra es aumentando la investigación. Para ello es necesario conseguir fondos económicos. Hoy en día no disponemos de armas efectivas realmente para curar el cáncer de páncreas. Queremos que eso cambie. Queremos diagnosticarlo antes y tratarlo mejor. Y solo mediante investigación científica lo conseguiremos. El Hospital La Plana de Villarreal celebra la primera jornada de NOFER en atención primaria, destinada al personal sanitario. Básicamente trata de evitar prácticas que no aporten riesgo y que incluso en algunas ocasiones pueden ser perjudiciales y en otras incluso también pueden ser costo efectivas. NOFER son aquellas prácticas que no aporten ningún valor o que incluso pueden ser perjudiciales para el paciente, pero que per rutina o per presión del paciente o per evitarse problemas legales se incluyen en la nuestra práctica, pero que no aporten ningún valor para el paciente. Al voltant de 200 personas han asistido a esta jornada que se ha centrado en prácticas vinculadas tanto a la enfermería como a la medicina, laboratorio, radiodiagnóstico, prescripción farmacológica y pediatría. Un de los ejemplos que se ha destacado es la práctica diaria de la enfermera en la cura de las ferides. Feta una pincelada de cosas que no deben hacer, como por ejemplo no juntar colagenasa en una pose de plata, porque interacciona y no fem res en este caso. Por tanto, la evolución de la ferida puede ir en una evolución tórpida y estem perdiendo el tiempo. Muchas veces, por la rutina y por la inercia terapéutica que hay, cosas que ya está demostrado que hay una evidencia científica y una recomendación de NAFER, continúen fent-se. De hecho, es importante todas estas jornadas y la difusión que se le ha de hacer a todas estas medidas para que esa práctica habitual siga lo más uniforme posible. Segons un estudi realitzat pel Servei de Salut de Navarra, és on apareix aquest concepte de NOFER, un estudi en què demostrava que tan sols la meitat dels professionals sanitaris qüestionats coneixien aquestes pràctiques, sent les infermeres les que menys coneixien aquest concepte. Del 24 al 27 de octubre se celebró la 31 edición del Congreso de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica. Estas jornadas se centraron en la innovación en las alergias y también se puso en valor el papel de las enfermeras. La 31 edición del Congreso de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica se celebró en Valencia. Enfermería en España tiene un ratio muy bajo, un 4,6 sobre otros países que llegan, incluso tienen un 21. Pero lo que sí que hace falta es enfermeras formadas en el lugar donde trabajan. Bajo el lema Innovación en tratamientos en las distintas enfermedades alérgicas, este congreso celebró el 70 aniversario de esta sociedad. El lema del congreso ha sido innovación. Innovación en el diagnóstico, fundamentalmente innovación en los tratamientos en las distintas enfermedades alérgicas. Unas jornadas en las que la enfermería tuvo un gran protagonismo para hacer hincapié en la importancia que tiene el papel de la enfermera en esta área como es la alergología. Meter ese germen en el personal de enfermería que quiera seguir formando y avanzando con un compromiso personal y ver qué opciones tenemos. A nivel mundial no existe nada de esto, solamente en Australia existe un pequeño curso universitario y podemos ser pioneros también en esto, que creo que también es interesante.
Más de un centenar de jubilados profesionales de enfermería se han dado cita en la 13 edición de la Jornada de Salud y Bienestar. La primera y principal, yo creo que es la reunirnos los compañeros que ya estamos jubilados en un día y aprovechar esta reunión para actualizar conocimientos y estar al día en cuestiones que nos interesan a todos. Durante la inauguración se ha puesto en valor la trayectoria de todos estos profesionales de enfermería tras toda una vida dedicada al cuidado y la salud. En esta cita se han abordado temas como el Parkinson, el dolor crónico o cómo actuar ante grandes catástrofes. El colegio está encantado de participar y colaborar en estas jornadas que se hacen cada año, cada vez con más ilusión. Como os han comentado, es complicado buscar temas de interés y aparte curiosos. Y la verdad es que es un gran esfuerzo los organizadores de esta jornada que año tras año buscan y encuentran la manera de que la gente cada año siga asistiendo a estas jornadas. Una jornada marcada en el calendario de todos estos profesionales de enfermería y que como cada año ha vuelto a organizar la Asociación de Jubilados del Colegio Oficial de Enfermeros de Castellón. El Colegio de Enfermería de Alicante cuenta con un grupo de cooperación que cada año organiza unas jornadas para dar a conocer su labor. Ha sido este año cuando se ha expuesto el trabajo que realiza la ONG Acció Solidaria y Logística. La ONG Acció Solidaria y Logística se fundó en 1999 con el objetivo de proporcionar soporte técnico, formativo y logístico en comunidades en vías de desarrollo. No somos una ONG macro, como pueden ser otros tipos que ya conocemos, pero sí que hacemos acciones pequeñas, pero que sí que tiene buenas consecuencias en las comunidades en las que participamos. Cuenta con 130 personas voluntarias y que en los últimos años ha estado ayudando en catástrofes humanitarias, como la crisis de refugiados en Grecia, el huracán de Haití, el terremoto de Nepal o la erupción del volcán de fuego de Guatemala. Y además tiene otros 3 proyectos en activo. Actualmente, como he comentado, tenemos proyectos abiertos en Nepal de tipo sanitario, tanto en un centro ortopédico como en un hostel de niños invidentes. En Senegal está abierto un proyecto comunitario sobre desarrollo agrícola y en Honduras estamos ahora en construcción y en desarrollo de un centro educativo. Invitamos a todos los enfermeros a venir, normalmente lo hacemos en el mes de marzo, porque lleva unos meses de preparación y damos a conocer pues nosotros como grupo qué es lo que estamos haciendo. Normalmente nos reunimos, procuramos reunirnos por lo menos una o 2 veces al mes. El Colegio de Enfermería de Alicante cuenta con un grupo de cooperación que trabaja en materia de formación y sensibilización para la población con el objetivo de ayudar a los más necesitados. Cada año celebra unas jornadas para dar a conocer su labor y buscar nuevos miembros. Y hasta aquí el informativo de este noviembre. En tan solo un mes volvemos con más actualidad de la enfermería y la sanidad de la Comunidad Valenciana.